Sí, la verdad que nos hizo un día muy lindo, un lindo clima. Y bueno, mucha gente, más de la que esperábamos, creo. Además, bueno, estuvimos promocionando el Día de la Mujer, el Mes de la Mujer, tenemos sorteos. A los que compran los premiamos, le damos un numerito para sorteos que se hacen esta noche. Y bueno, eso creo que también ayudó a que la gente venga y se anime a comprar. Bueno, si te puedo decir, los regalos son masajes relajantes de María Clemente. Tenemos otro premio de Silvia Battaglia, de Carla Urbán, como para darle un mimo, digamos, a la mujer en este mes. Y bueno, después algunos sorteos de cosas que nos donaron gente de acá, prendas femeninas, bolsos, plantas, bueno, hay varias cositas. La verdad que sí, y bueno, pienso que por la convocatoria que hubo, por los regalitos y demás, por el Día de la Mujer, que han venido. Además que nos acompaña el clima, por supuesto. Muy lindo, nos fue bien. Creo que los emprendedores estamos como apuntando a eso, a compartir cosas, a hacer cosas en común y tratar de participar en todos los eventos de este tipo. Y nos va bien. Se vendió bastante bien, hubo mucha gente y estuvieron muy lindos los carnavales, ¿eh? La verdad que estuvieron muy lindos. Esos gazebos es la primera compra importante que hicimos como emprendedores, porque nosotras somos mujeres así, pero además participamos con los emprendedores. Y bueno, con estos eventos de una vez al mes, así cobramos nuestro stand y vamos recaudando fondos para ir creciendo, haciendo, bueno, regalos mensuales y comprándonos cosas necesarias como por ejemplo las mesitas, los gazebos, en fin, lo que haga falta. A veces hasta capacitaciones, por ejemplo, para nosotras, y nos ayudamos entre todas, ¿viste? Nosotros, las mujeres, entre nosotras nos halagamos seguir creciendo, seguir respetándonos a nosotras mismas, aprender a quererse a nosotras mismas y, bueno, apuntar a eso, a crecer como mujeres, como madre, como esposa, como hermana, hijas, en fin, eso es lo que para mí es lo principal.